¿Quién o quiénes están detrás o protegen a Francisco García Cabeza de Vaca? ¿Qué intereses están en juego? Ya que a pesar de las acusaciones por las cuales se le investiga, mantiene un aire de seguridad, el cual a veces hasta pareciera de burla. Hay que señalar que esta no es la primera vez que está bajo investigación. Francisco García Cabeza de Vaca, originario de Reynosa, Tamaulipas, estudió Administración de Empresas y Mercadotecnia en la Universidad Bautista de Houston. En ese entonces, 1986 para estar más preciso, y con 18 años recién cumplidos, fue procesado en McAllen, Texas, por posesión de armas y robo de automóvil en un centro comercial de esa ciudad. Después de graduarse, de vender chamulladas en Reynosa, se casó con la hija de uno de los empresarios más poderosos de la ciudad, que fue quien le financió la campaña para ser diputado local y después para alcalde de Reynosa. Al ganar, los inversionistas de su campaña le dijeron que querían realizar un proyecto de urbanización y los envió con su hermano mayor, quien les dijo que sí, a cambio de una comisión del 10%. Fue para ese tiempo que rompió con su suegro, a quien denunció en 2016 por un tema de tierras, reconciliándose con él en 2017 por una intervención de su esposa. En 2020, buscando resolver un problema con su esposa, lo solucionó entregándole a su prima la alcaldía de Ciudad Victoria. Cabeza de Vaca ha sido tan hábil que ha avanzado políticamente, eludiendo durante una década una serie de señalamientos, los cuales presuntamente lo vinculan con los grupos que ya todos conocemos, quienes han dominado y saqueado la región. A García Cabeza de Vaca se le relaciona con el Grupo del Golfo, de quienes se dice le financiaron sus campañas para alcalde de Reynosa en 2014 y a la gobernatura en 2015. Según el testimonio de Antonio Peña Argüelles, preso en Houston por lavado de dinero, dijo que el exgobernador Yarrington le pidió recursos, vaya, $500,000 del Grupo del Golfo, para la campaña de García Cabeza de Vaca, pues estaba muy interesado que él fuera alcalde de la fronteriza ciudad. La unidad de inteligencia financiera le congeló cuentas a García Cabeza de Vaca, a su madre, a su esposa, a sus hermanos y a dos personas que manejaban dos empresas a través de las cuales triangulaba ilegalmente recursos. A pesar de estar bajo sospecha de corrupción, siguió triangulando recursos a través de empresas presuntamente fantasmas, las cuales ya son investigadas ante el riesgo que estén evadiendo impuestos o lavando dinero. A pesar de las averiguaciones de la Unidad de Investigación Financiera, García Cabeza de Vaca continuó con la práctica ilegal de realizar compras simuladas. También está implicado con la triangulación de 42 millones de pesos, con una empresa sospechosa para el gobierno de Estados Unidos. Los señalamientos se originan por una denuncia de particulares presentada meses atrás por enriquecimiento ilícito por más de 951 millones de pesos. Además, García Cabeza de Vaca fue señalado por Emilio Lozoya como uno de los políticos que recibió cantidades millonarias a cambio de aprobar la reforma energética, esto derivado del caso Odebrecht. No hay que perder de vista que el próximo año hay elecciones para gobernador de Tamaulipas y García Cabeza de Vaca ya prepara su reemplazo con tres posibles candidatos, dos de ellos de su partido y un tercero cercano a su entorno familiar. En primer lugar está su esposa, Mariana Gómez Leal. En segundo, su hermano, el senador panista Ismael García Cabeza de Vaca, a quien también se le señala por estar presuntamente vinculado con los grupos que se dedican al comercio de estupefacientes. Y el tercero, su cuñado, José Ramón Gómez Leal, superdelegado de Morena en Tamaulipas.
Desafortunadamente, hay muchos infiltrados en Morena, en la 4T, o quienes simplemente se acercan al señor presidente para tomarse la foto con la intención de decir, mira, estoy dentro de, soy parte de, lo conozco, soy cercano, con la idea de que la gente confíe y poder seguir transando, o simplemente que se les abran más fácil las puertas. Desgraciadamente hay muchos así. En fin, si cualquiera de ellos ganara, le garantizaría impunidad. Después de que la Fiscalía General de la República solicitara a la Cámara de Diputados Federal el desafuero de Cabeza de Vaca, el PAN organizó una marcha en apoyo al gobernador de Tamaulipas, quien aseguró que las denuncias son producto de una persecución política ordenada desde Palacio Nacional, declarando que si hay algún delito que he cometido, posiblemente sea el no haberme sometido a este gobierno federal, y pidió conocer las acusaciones para tener una defensa. Un día antes del mitin, el día sábado, después de reunirse la Secretaría de Salud del Estado, lo cual es raro porque no se reúnen los sábados, sino los lunes, y ante la urgencia de poder facilitarle la realización al evento, y tal vez, solo tal vez, porque Gloria Gamboa, Secretaria de Salud del Estado, trata de defender su salario, el cual es de 175 mil pesos al mes, sin prestaciones. Sí, gana más que el presidente. Ante esta urgencia, de manera mágica, casi milagrosa, se pusieron 22 municipios del estado en semáforo verde. Al día siguiente, en domingo, los ciudadanos de Tamaulipas marcharon en apoyo al gobernador Cabeza de Vaca. La marcha partió de distintos puntos de Ciudad Victoria y finalizó en la Plaza Juárez, la cual fue encabezada por Ismael Cabeza de Vaca, hermano del gobernador, la alcaldesa María del Pilar Gómez Leal, prima de la esposa del gobernador, y algunos candidatos del Partido Acción Nacional. En la plaza, al dar su discurso, el gobernador hizo la advertencia que no se va a rendir, que no está solo, que va a luchar y defender por Tamaulipas. Es de llamar la atención que cuando los políticos están en algún problema, sobre todo de este tipo, siempre recurren al regionalismo o a la defensa de su estado como bandera. Al evento asistieron cerca de 8.000 personas y hay que admitirlo, se sentía y se veía la euforia y la desesperación, pero solo de Cabeza de Vaca, porque la gente se veía, se sentía apática, desganada, sin ganas de estar ahí. Tal vez sería porque los trabajadores del estado, a los de los municipios cercanos, así como a los de la Universidad de Tamaulipas, con la amenaza se les obligó a ir, y no se hubieran podido juntar las 8.000 personas si no fuera por los acarreados, a los cuales se les pagó 200 pesos y una despensa. Y sí, la gente se veía apática, sin ganas, y lo digo porque si lo comparamos con el 2005, cuando se le hizo un juicio de desafuero a Andrés Manuel López Obrador y se hizo una marcha en su apoyo, la gente se veía contenta, con ganas de participar, decían yo vengo de tal municipio, vengo de tal estado, estoy presente, sonreían. Se asistieron más de 1.000.000 de personas. Y si se compara un evento con otro, la diferencia es abismal. En la marcha de Cabeza de Vaca, se lograron juntar cerca de 8.000 personas. Las reunieron en la Plaza Juárez, sin sana distancia, sin medidas sanitarias, sin importarles lo que les pudiera pasar, porque después de la presión que hicieron las redes sociales, la Secretaría de Salud del Estado dijo, nos equivocamos, y cambiaron el semáforo, los 22 municipios en verde, algunos en amarillo, en naranja y un par en rojo, demostrando nada más que no importa la salud de la gente, no importa el pueblo, solamente importan los asuntos políticos. Figuras como Vicente Fox, Diego Fernández de Ceballos, por poner un ejemplo, han dicho que el desafuero de Cabeza de Vaca es una persecución política. Vaya pues, lo están apoyando. Y es lo que nos pone a pensar quiénes más están involucrados en esto
y hasta dónde están dispuestos a llegar o qué están dispuestos a hacer para defender sus intereses. El abogado defensor de García Cabeza de Vaca, Alonso Aguilar Sincer, afirma que las acusaciones de la Fiscalía General de la República en contra del gobernador de Tamaulipas son por la venta de un departamento por el cual se le pagaron 42 millones de pesos, los cuales repartió en varias cuentas familiares y se le inyectaron a una empresa también propiedad de la familia. Tanto el gobernador como su abogado afirman tener los papeles y las pruebas para demostrar esto, pero si están tan seguros de lo que afirman, entonces ¿por qué el Congreso de Tamaulipas está tratando de poner un candado o blindar el proceso de desafuero? Francisco García Cabeza de Vaca ha sido muy hábil. Desde el principio de su carrera política ha sabido rodearse de las personas correctas para avanzar y crecer sin tener obstáculos o frenos. Y esta vez no es la excepción, ya ha movido sus piezas y echado a andar su maquinaria para tratar de volver a salir impune como lo ha hecho hasta el momento. Solo queda esperar para ver si este es un acto sin precedentes o solo un circo político más. No porque la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera o la Cámara de Diputados Federal haya hecho un mal trabajo, sino porque la última palabra la tiene la Cámara de Diputados de Tamaulipas, de la cual 24 miembros son panistas, lo suficientes para ser mayoría y poder darle carpetazo al asunto de Cabeza de Vaca, como en alguna ocasión por otro asunto ya nos pasó en Coahuila con Humberto Moreira. Pero esa es otra historia. Amigo de Conexión, dale like, suscríbete al canal. Si estás en Facebook, manita arriba. Y recuerden que la mejor forma de acabar con un pueblo es hacer que se olvide de su historia, porque está condenado a cometer los mismos errores. ¡Vámonos riendo, raza!